only do this because it's fun, but I'm not really hooked to it. Porque me gusta, pero de verdad no lo necesito. About drugs these days. Some people take drugs because they have problems, but drugs don't really solve anything. My friend brother ended up in jail because of drugs. Besides that, I heard drugs really mess up your mind. And your body. Yeah, but I also heard drugs are fun. That's what some people think, but drugs can also kill you. No kind of fun is worth that risk. I made up my mind. No drugs can control my life. This is just a commercial. Your life is real. Don't let drugs control your life. Yo creía que tú me querías. Está gozando. Sí, me estoy divirtiendo. Pues, si quieres gozar más, con un trago de esta cerveza. No, gracias. Nena, tú sabes que yo no le daría algo que te haga daño. Tú no me quieres. Tú me quieres a mí y no me puedes a tomar alcohol. Tú quieres hacerlo, hazlo. Pero yo no. Esto fue un anuncio. Tu vida es real. Si alguien te ofrece alcohol, tú sabes mejor. It's okay. I love to dance to this music. But it's more fun if we go to that room. No way, they're doing drugs. You're not cool? I thought you were my friend. You know drugs are not good for you. Drugs help me deal with my problems. Drugs can solve your problems. What makes you an expert on drugs? It's my life anyways. I may not be an expert, but I know drugs can kill you. Leave me alone. Why are you bothering me? Because I care about you.
está chévere. Me encanta ver esta música. Es mucho mejor si nosotros vamos para ese cuarto. ¿Qué va? Allá están usando drogas. Tú no estás en nada. Yo pensaba que tú eras mi amiga. Tú sabes que las drogas te hacen daño. Ay, no me moleste. Las drogas me ayudan con mis problemas. Las drogas te hacen daño y no resuelven tus problemas. Déjame quieta. ¿Por qué me está molestando? Porque eres mi mejor amiga y te quiero mucho. I thought you said you loved me. Enjoying the party? I'm having a great time. You want to have a better time? Here, have a sip. Have some beer. No, thanks. Oh, come on, baby. You know I wouldn't give you something that would hurt you. Come on, have a sip. Don't you love me? Look, if you love me, you wouldn't push me to drink. You want to do it? Go ahead. But I won't. This is only a commercial. Your life is for real. If somebody tries to push you to drink, you know better. Sí, pero en ese cuarto está lo mejor. ¿Qué va? Ahí están usando drogas. Ok, one more time. Go ahead. Estamos en One more time. Action in 5, 4. Ready. 3. Faster. Go. Faster. Hola, Ana. Tremenda fiesta. Sí, está chévere. Mike in the way. Go ahead. Do it again. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Hola, Ana. Tremenda fiesta. Yo hago esto porque me gusta, pero de verdad no lo necesito. Lo dije mal. No, you said it right. Yo hago esto porque lo necesito, pero de verdad no me importa. Don't try it. I don't do this because I'm hooked. Just don't bother me. Drugs help me deal with my problems. Drugs can't... Drugs are not good for you. Yeah, but I also heard jokes are fun. That's what some people think, but jokes can also kill you. Everybody's talking about jokes this way. 3, 2, 1, go. Everybody's talking about jokes these days.
Some people take drugs because they have pounds. Stop. Some people take drugs. Do 3, 2, 1. Some people take drugs because they have pounds, but drugs don't really solve anything. Yeah. You want to have a better time? Tú sabes que yo no detario algo te que te haga daño. Try it again. Take your time. Relax. I know it's hard. Go ahead. 3, 2, 1. Nena, tú sabes que yo no detario algo que te haga daño. Tú me quieres. Tú no me. She's a hand. Tape is rolling. Go. Nena, tú sabes que yo no te daré algo que te haga daño. Tú no me quieres. Mira, si tú me quieres, no me empujes a tomar alcohol. Si tú quieres hacerlo, hazlo, pero yo no. Stop. Tape is wrong. Quiet behind there, please. Go. Mira, si tú me quieres a mí, no me empujes a tomar. Si tú quieres hacerlo, hazlo, pero yo no. Okay, I want you to say alcohol. Okay, come on. Okay, tape is rolling. Look at him. Quiet in the back, please. Go. Mira, si tú quieres... Wait, apaga. Okay, go ahead. Try it again. Ay, Irma,
estás abochornada. Pues claro que sí, tú perdóname, no es mi intención que te haga sentir mal. Pero realmente yo creo que es hora de que tú empieces a meditar un poquito sobre la verdadera responsabilidad que es de nosotros como padres para nuestros hijos. Mira, vamos a hacer una cosa, yo por el camino tengo que hacer compras. Yo por el camino te voy a ir explicando cómo tú te podrías envolver en todas estas actividades y por favor te voy a pedir cuando tus nenes traigan un papelito a tu casa, bendito, léelo, ¿ah? De ahora en adelante lo voy a hacer. ¿Tú estás seguro que lo vas a hacer? Sí, te lo prometo. Mira que vamos a tener una reunión pronto. ¿Tú crees que tú puedas ir? Claro. ¿Te vas a perder la novelita de las 7? Sí, sí. Bueno, eso yo espero, vente, que te voy a explicar mejor por el camino. Daniel, me gustaría que me mencionaras cuál es la importancia de la vacuna. ¿Por qué es tan importante que las madres vacunen a sus niños a tiempo? Bueno, la importancia de la vacuna más que nada es porque en este momento nosotros tenemos la suerte de tener la vacuna. La vacuna le protege a un niño contra una enfermedad. Y las enfermedades que tenemos la vacuna son enfermedades bien graves que le puede hasta matar a un niño. Así que la importancia es que le protege al niño de la enfermedad. Daniel, what is the importance of parents having their children immunized on time? Well, the importance of the vaccination itself is a way of protecting a child against a disease. And at this time we have vaccines that protect children against diseases that are very dangerous, that can kill a child. And so basically the basic importance of the vaccination is to protect the child so that they don't get sick and that they don't have the possibility of even dying from a disease. Daniel, ¿cuáles son las edades que son recomendadas para los padres que vacunen a sus niños? Bueno, en primer lugar, hay una serie básica de vacunas que se da a los niños entre el momento en que nacen hasta que tengan 2 años. Y esas son las vacunas más importantes de todo. Después de esas, vienen otras más. Vienen cuando tienen 2 años, 3 años y pues algunos después cuando están en 7th grade y por ahí. Pero las más importantes son antes que tienen 2 años. Daniel, what's the recommendations for children to be immunized, for parents to get their children immunized? What's the age recommendations for that? Okay, the most important age is between the time when the child is born until they are 2 years old. There's a basic series of vaccinations that the child must have. Those are the most important ones. After the 2 years, there are others that come along. And those are around 5 years, 3 years old, and in seventh grade. But the most important of all are before the child is 2 years old. Daniel, una pregunta que te tengo a ti es acerca de los mitos. Y si hay algunas razones cuales los padres no debieran llevar a sus niños a vacunar o si debiesen llevarlo. Bueno, para contestar esa pregunta, yo creo que sobre todo lo más importante es siempre acordarse que lo más importante es dejar que el doctor decida. En cada caso que hay una pregunta, una confusión, mejor que decida el doctor, el médico. Porque a veces, yo creo que muchas veces cuando los papás tienen una preocupación por su hijo, si tienen una enfermedad, un resfrío, digamos, que muchas veces piensan que no se puede dar la vacuna y pierdan su cita. Y eso es una pérdida muy grande que no es necesario. Y muchas veces se puede dar. Pero
Es mejor que los papás no toman esa decisión y que lo dejan al médico para decidir. Daniel, is there any myth or reasons why parents should not bring their children to the pediatricians for the immunizations? Is there any reasons? Well, what is recommended now is that anytime a parent has a question or if they're worried about something, maybe their child is sick or has a small fever or a cough, that they go to the doctor or call the doctor and ask them. It's much better to let the doctor decide whether or not the shot can be given, because a lot of times a parent might be concerned about their child because they're a little bit sick and they think that the shot or that the vaccine can't be given. And a lot of times it can be given, and it's more important that the child receive the vaccine even though they're a little bit sick than that the vaccine isn't given. So the best decision is to let the doctor decide. Daniel, ¿qué puede hacer un padre quien no tenga estos medios para pagar la vacuna o seguro alguno en su familia para estos niños que no están vacunados? Bueno, en este momento, el proyecto de nosotros, que es el proyecto de inmunizaciones de Holyoke, estamos empezando unas clínicas específicamente para bregar con ese problema. Que lo que vamos a tener son clínicas en varios sitios a través de la ciudad de Holyoke, donde vamos a estar ofreciendo las vacunas gratis. Y a la misma vez que ofrecemos la vacuna, vamos a tener gente ahí que les puedan ayudar a los padres que están en esas situaciones con conseguir el seguro necesario y conseguir médicos para sus niños. Ah, y otra cosa es que si la gente que tiene alguna pregunta, cualquier pregunta que tienen, si necesitan más ayuda con cualquier cosa acerca de la vacuna, acerca de la salud de su niño, pueden llamarnos a nuestra oficina en Nueva Esperanza. El número de nosotros ahí es 532-8547. Daniel, what can a parent do who has no health insurance and cannot cover the cost of the vaccination? Well, one of the things that we're working on right now are vaccination clinics. And what we're going to be doing is offering vaccinations for free. So that will be available to people who don't have health insurance for their children or whose children aren't with a primary physician. And at the clinics, what we'll be doing, on top of just giving the vaccinations, is helping people get the health insurance that they need and also getting the doctors that their children need. And for more information, anybody can call us with any question that they may have. Vecino Lichtenstein and I watch Vecino Neighbors every week. You should watch it also. And I watch Vecino's Neighbors every week. It's a great program. I recommend it to all of you. Nombre? Today in school we learned about racism. Step up to the board and begin erasing racism.
The Constitution of the United States gives every U.S. citizen over the age of 18 the right to vote. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of race, color, previous condition of servitude. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or any state on account of sex. The right of citizens of the United States who are 18 years of age or older to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state by account of age. The Constitution of the United States gives every USA citizen over the age of 18 the right to vote. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of race, color, previous condition of servitude. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or any state on account of sex. The right of citizens of the United States who are 18 years of age or older to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of age. La Constitución da a cada ciudadano de los Estados Unidos mayor de 18 años el derecho a votar. La enmienda de ley 15 dice que el derecho a votar de los ciudadanos de los Estados Unidos no se les puede negar o limitar por los Estados Unidos o por ningún estado debido a su raza, color o previa condición de servidumbre. La enmienda de ley 19 dice que el derecho a votar de los ciudadanos de los Estados Unidos no se les puede negar o limitar por los Estados Unidos o por ningún estado debido a su sexo. La enmienda de ley 27 dice que el derecho a votar de los ciudadanos de los Estados Unidos mayor de 6 y 8 años no se le puede negar o limitar por los Estados Unidos o por ningún estado debido a su edad. La Constitución da a cada ciudadano de los Estados Unidos mayor de 18 años el derecho a votar. La enmienda de ley 15 dice que el derecho a votar de los ciudadanos de los Estados Unidos no se les puede negar a limitar por los Estados Unidos o por ningún estado debido a su raza, color o previa condición de servidumbre. La enmienda de ley 19 dice que los... que el derecho a votar de los ciudadanos de los Estados Unidos no se le puede negar o limitar por los Estados Unidos o por ningún estado debido a su sexo. La enmienda de ley 26 dice que el derecho a votar de los ciudadanos de los Estados Unidos mayores de 18 años no se les puede negar o limitar por los Estados Unidos o por ningún estado debido a su edad. Hello everybody, how you all doing? My name is Cesar Rosas from a group called Los Lobos. You might have heard of us. We made a movie a couple of years back called La Bamba. We had a big hit with that. And listen, I wanted to tell you guys, all you youngsters out there who are listening to me, you know, we're a group of musicians who went to school in East Los Angeles. We grew up there. And I can't stress how important it is for all of us to get a good education. I know that I went to college, and the rest of the guys, we went to college, and we all learned music in college, and it's a very, very powerful tool. And I'd have to say that one of the reasons why we're here right now is because we've got a great education, and we use it now in our music, and we use theory, and it helps us out when we stumble, come into a song, and we don't know what to do with it. We always go back to what we learned in school. And once again, I'd like to stress that in order for you to really make it out there and for you to be happy, we stress that
please, please, stay in school, graduate from high school, go on to college and get yourself a good education, and you will not go wrong. Thank you very much. Yo me llamo César Rosa, soy de un grupo, Los Lobos. A lo mejor ustedes nos conocen de una película que hicimos hace unos años, título La Bamba. Tuvimos un hit muy grande con la canción La Bamba, un éxito muy grande. Les quería decir sobre la poquito hablar de educación, de la escuela. Les queremos decir que nosotros somos un grupo de cinco talentos del este de Los Ángeles, y que nosotros graduamos de la high school, agarramos una educación, fuimos a colegio también, y no les puedo decir tan importante que esa educación para nosotros nos ha dado, nos ha dado algo muy agradable. Es muy importante porque nosotros ahorita usamos toda esa educación, todas las lecciones de música que recibimos cuando estábamos más jóvenes, nos ha ayudado tremendamente en nuestras carreras, en nuestra música, en nuestras familias. Entonces les queremos decir que por favor, les urgemos nosotros que continúen a ir a la escuela, no se salgan de la escuela, porque la educación es muy, muy importante. Y ahora en estos días, en este mundo se necesita una educación de la escuela, que acaben la high school, y por favor les urgemos que agarren clases en el colegio, porque es muy importante. Bueno, muchas gracias. Bye. Cruz, ¿cómo podrías tú dirigirte a la comunidad de Holyoke, a la comunidad latina en general, en cuanto a la importancia de votar, pero también a la importancia de correr como candidato hispano? Bueno, actualmente que yo estoy en una posición en el comité escolar de Holyoke, para mí ahora más que nunca veo la importancia que es que los hispanos corramos para cualquier sea posición en el comité escolar o sea en la alcaldía, porque en verdad la representación es poca, es demasiado poca, porque yo solo en el comité escolar y Diosdado López en la alcaldía, y hay muchos issues, muchos asuntos que están afectando a la comunidad de nosotros, los hijos de nosotros, nosotros mismos, nuestros padres, a todo el mundo. Y no tenemos la representación necesaria para poder pelear por nuestros derechos. Ahora mismo en el comité escolar yo me siento ahí sola, ¿okay? Somos la mayoría de los padres de los estudiantes son hispanos en las escuelas públicas, pero yo soy la única que estoy en el comité escolar. Y tantos son tan grandes los asuntos que afectan a los niños, que cuando viene la hora de batallar y la hora de tomar una solución, si vienen a ver el número de personas que vemos en el comité escolar, solo es un voto que viene siendo a favor. Puede ser que alguna vez dos o tres más vayan a favor de nuestros derechos, pero es rara la vez. Es necesario que más hispanos corran, tanto para la alcaldía como para el comité escolar o para cualquier otro puesto que haya en la ciudad, para poder tener representación justa. Actualmente no tenemos representación justa. Y muchos de los hispanos que están en la ciudad, porque solo habíamos dos hispanos en la alcaldía, esperan que nosotros hagamos todo, y no se puede, es bien duro. Aunque por más que tratamos, no es difícil, porque solo no lo podemos hacer. Tú, cuando tú te decidiste a postular tu candidatura, ¿cuáles fueron los pasos que tú seguiste? ¿Cuál es el proceso para convertirse en candidato? ¿Tienes que escribir una carta? ¿Tienes que registrarte en algún lado? ¿O tienes que ir, por ejemplo, a la alcaldía y hacer qué? El proceso para correr la campaña. Bueno, primero que nada, buscarme buenas personas para formar un comité y personas que yo sabía que iban a estar ahí dándome apoyo y personas con las que yo pudiera contar. Ir a la alcaldía y sacar papeles para postularme para el puesto.
y también buscar la ayuda de las personas de la comunidad, porque si las personas de la comunidad no me dan su firma, como que me apoyan para yo poder, no puedo correr. Y finalmente conseguir el voto de las personas que están en la comunidad, que es lo más importante. Y es bien importante que salgan a votar, porque de qué vale también que haya muchas personas hispanas que se postulen para correr si las personas hispanas no salen a darle el voto. Es bien importante que la persona salga, si quieren representación en la ciudad, que salgan y voten, porque esa es la única herramienta que tenemos ahora mismo para poder defender nuestros derechos, es salir y votar. Si no votamos, no nos cuentan para nada. Ahora mismo el caso que hubo en la corte, que fue uno de los statements que hicieron, ¿de qué vale? Porque pueden haberle 100% hispanos si no van a salir a votar. Y ya es hora que salgamos a salir y que saquen eso de la mente. Sí votamos, pero tenemos que buscar la manera también cómo animar las personas en los barrios a salir y votar. Ruth Cruz, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. This afternoon with us today, Carmen Rosa, member of the school committee in Springfield. Good afternoon. Good afternoon. I want you to, in your own words, send a message to the Latino community in regards to the importance to getting the vote out, but also, which is becoming more and more imminent and more important, is running for office as a Latino candidate. Absolutely. I think that part of our job as citizens is to take hold, be empowered, be part of the solution. We understand there are problems in our communities. We understand that there is inequities. We understand that our community have special needs. The solution is for us to infiltrate the system. It can be done. We have a lot of skillful, talented individuals. I say get together, come together, put alliances together. There are many wonderful people out there that are willing to help. I know that we did it in Springfield, and I know it can be done in surrounding communities. And it's just watching and emulating and really organizing to work towards a goal, and that is infiltrating the political field. If we infiltrate the political field, we can infiltrate other areas. Thank you very much. You're welcome. Yo creo que es sumamente importante que cada persona salga y vote. Por cualquier candidato que esté en oficina, su voto cuenta. Cuando usted sale y respalda a un candidato, ese candidato le va a responder a usted como miembro de la comunidad. No necesariamente una preferencia, pero si no sabe que usted vota y usted tiene el poder de la próxima vez eliminar a esa persona, si la política que se ha desarrollado no es algo que usted está a favor de eso. Es importante también como persona participar en el, ya que esa persona salga elegida, de seguir participando políticamente en el proceso. Y creo que aún más importante que todo eso es que cada uno de nosotros, porque todos tenemos la destreza de salir, hacer una campaña y ser elegidos para un puesto que en realidad seamos parte de ese proceso en una manera que es más importante para la comunidad, porque estamos desarrollando la política. Pertenecemos allá a ese grupo clave, y de ahí adentro uno puede tomar decisiones, uno puede influir más a la gente que está sentado ahí con uno que desde afuera. I think that it's terribly important for each of us to get out there and vote. It's important for us to get involved in the political systems at all levels. But if we are not involved as voters, the people that are in office are not going to look at us as someone to contend with. So when they're out there developing policies and making all kinds of decisions that are not in our best interest, they're going to look at us in a different light when they go through those registered voters and see that, gee, Mrs. Cruz or Mr. Ortega have been voting. Let me see how they feel on this position. Secondly, I believe that once our candidates are elected, whomever is elected, we need to continue to be involved in the process. We just cannot let them go out there and formulate policy in a vacuum without our input, because we have a lot to say. Our life experiences, we have very important things to say. Thirdly, I think that all of us have the skills to get out there, to mount a good campaign, and to get elected, because we can make a difference. We have the skills, we have the experience, we have the knowledge.
So we need to get out there. Vote. Keep those elected in line and get out there ourselves and be part of the broader picture in formulating policies from our own viewpoints. Thank you very much. Thank you. Tengo un mensaje para todos ustedes, para los estudiantes de Holyoke. Tengo un mensaje para los padres y tengo un mensaje para los maestros. A los estudiantes, que estudien mucho. Los estudios requieren sacrificio, pero son muy valiosos en el futuro para que puedan hacer unos seres humanos de provecho en esta ciudad y en el estado donde residen. Para los padres, que se comprometan con sus hijos, que sean padres responsables, que los ayuden en sus necesidades físicas, emocionales, que los apoyen en todas las cosas, sean buenas y también malas, porque también en las malas también hay que apoyarlos y saber orientarlos bien. Y a los maestros, yo les quiero dar un mensaje en especial. Quiero decirles que su trabajo es muy valioso. Son unos profesionales extraordinarios, porque ser maestro hoy en día no es nada fácil. Quiero recordarles también que ustedes son muy importantes para su comunidad, porque es una comunidad hispana que va creciendo y los necesita. Háganse valer, siéntanse importantes, porque eso somos muy importantes para nuestra sociedad, somos muy importantes para nuestros niños. Y les agradezco mucho a ustedes que me permitan la oportunidad de entrar a sus hogares y poder saludarlos. Muchas gracias. Hello, my name is Nancy Velasquez and I come from Puerto Rico. I am very pleased and happy to be able to share some of my time with all of you here in Holyoke. I have a message for all of our children, I have a message for our parents, and I have a message for our teachers. I would like to tell our children that they are very important, they mean a lot to us, that they should always continue their studies and seek for a beautiful and happy future. I would like to tell the parents that they should take very good care of their children, protect their children, support their children, be wonderful parents and wonderful models for these children that are growing. And to the teachers, which I consider that are very special people, because not everyone can be a teacher. It's not an easy task. I want to tell all of those teachers that they are doing a wonderful job, that I am very proud of being a teacher, and I am very proud of the teachers that are working here in Holyoke for the city. I want to tell them that they are of great value for our future. They are of great value for our children. Keep up the good work. Work as hard as you can. Fight for your rights. Be strong. Never give up. And you are doing a wonderful job. Thank you. Vecinos Neighbors is looking for people who are interested in learning the art of video production. If you're active in the Latino community of Holyoke, and you're bilingual, have a car, and are over 18 years of age, you can come and learn the art of video production. If you're interested, call Jeff Zomek at Continental Cablevision. Leave a message for the producers of Vecinos Neighbors. The number there is 562-9923, extension 269. 562-9923, extension 269. Si a usted le interesa aprender el arte de producción de videos, puede hacerlo con nosotros aquí en Vecinos Neighbors. Los requisitos son que sea una persona que está envuelta en la comunidad latina de Holyoke, tiene 18 años, es mayor, tiene un auto, interés y es bilingüe en inglés y español. Si tiene interés, puede llamar a Jeff Zomek en Continental Cablevision. Y ese número es 562-9923, extensión 269. Otra vez, ese número es 562-9923, extensión 269. Y pregunte o deje un mensaje por los productores de Vecinos Neighbors. Nos vemos.